Este pasado jueves, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció a Omar García Harfuch como el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. García Harfuch será el secretario más joven en ocupar el cargo de máximo responsable de la seguridad en los últimos 24 años. El más viejo ha sido el actual fiscal Alejandro Hertz Manero, nacido en 1939. Licenciado en Derecho y en Seguridad Pública por la Universidad Continental y del Valle de México, García Harfuch cuenta con estudios por la Universidad de Harvard, del FBI y la DEA. Ingresó a la Policía Federal en el 2008 durante el sexenio de Felipe Calderón como jefe de Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. En una reciente publicación en redes sociales, la periodista Anabel Hernández acusó que García Harfuch ingresó a la Policía Federal gracias a la influencia de Cárdenas Palomino, siendo protegido por una cofradía de policías corruptos de su expulsión por reprobar los exámenes de control de confianza. La autora reiteró que en septiembre de 2014 era coordinador de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del día 26 en Iguala. Sobre ello, García Harfuch ha declarado que para entonces se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y negó participar en las reuniones donde las autoridades armaron la llamada verdad histórica. Durante los meses de las elecciones, en una presentación de su libro Las Señoras del Narco, la escritora manifestó que si García Harfuch era candidato de Morena, era pedir el voto por Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y compañía, a los cuales menciona como el cártel de narcopolicías.